600.000 contribuyentes, sobre todo aquellos que ganen en este año entre 40.000 y $80.000, recibirán un incentivo contributivo al radicar sus planillas el próximo año. Sugey, aunque no logró aprobación a la propuesta original, el gobernador Pedro Pierluisi celebró hoy poder ofrecer este respiro a la clase media del país. Junto a Glorinel Soto Rodríguez les presento una cobertura en equipo sobre esta promesa de alivio al bolsillo. Esto lo que está haciendo es proveyendo los fondos necesarios para dar los alivios que propuso el proyecto, pero en vez de darlo cambiando las tasas de forma permanente, o sea, los renglones que le aplican a las tasas contributivas, se va a dar por vía de un incentivo. Es decir, esto hasta cierto punto es como si fuera un cheque de Hacienda. Dijo que lo ideal es que la gente reciba su cheque entre abril o mayo del 2024, pero todo dependerá de cuándo la legislatura apruebe la enmienda a la resolución de presupuesto de este año, que la aumenta en 260 millones. Eso fue lo que se logró de la Junta de Supervisión Fiscal, que sopesó el aumento que se ha experimentado en las proyecciones de ingreso de Hacienda. Verá, como bien dijiste en la pregunta, cómo se siguen desempeñando los recaudos para las proyecciones de rigor. Y ese fue el factor que yo entendí. Sí, pero los recaudos siguen excediendo proyecciones. Eso es una realidad. La economía pinta que va a seguir en crecimiento este próximo año. Quedan fuera del arreglo las corporaciones, pero estimó que son unos 600.000 los contribuyentes beneficiados, en mayor grado a los que ganan entre $41.000 a $80.000, pero alcanza también a los que ganan hasta $300.000. Aunque tiene tiempo, el primer ejecutivo prefirió no convocar una asamblea extraordinaria porque muchos legisladores están de vacaciones. Así es que espera que aprueben la enmienda tan pronto regresen a mediados de enero. La Junta tiene el poder de como quiera que sea certificarlo, pero yo prefiero que eso no sea así porque realmente esto está a tono con lo que la propia Asamblea Legislativa aprobó, salvo que aplica para un solo año y que le aplica a los contribuyentes individuales.